en Actividad Ciudadana, compartimos con ustedes imágenes de lo que fue el acto homenaje a las mujeres en su día, organizado por el gobierno de la provincia de Neuquén. También tenemos lo que fue la inauguración de la muestra Huellas de Desapariciones, de Helen South, en el hall de la legislatura neuquina, y te mostramos la actividad artística que se realizó durante toda una semana en el Paseo de la Costa con la participación especial del artista plástico neuquino Martín Villalba. Con el objetivo de fomentar el turismo y la cultura, del 15 al 21 de marzo en la Isla 132, se realizó la Semana de Arte en el Paseo de la Costa. La actividad estuvo organizada por Cordineu y la productora Celebrar. En esta oportunidad, el artista invitado fue Martín Villalba, quien durante toda una semana plasmó su arte sobre las letras corpóreas que se encuentran en el ingreso del paseo y expuso muestrario de sus obras en el piso cero de la productora Celebrar. Acá estoy en el río, sí. Creo que la otra vez te dije que es mi lugar favorito de acá de la zona y estoy recontra feliz de que se haya concretado. Es un proyecto que lo vengo medio craneando hace tiempo y bueno, de a poquito fuimos engranando todos. Y sí, me llamaron desde Celebrar Eventos y Cordineu y mi propuesta fue otonizar la palabra. Yo estoy usando, la dividí en 4/4 y los 3 primeros los uso con colores de otoño. Es medio un mostaza en los marrones, un poco naranjas, verdes apagados, lo que nos va pasando a partir ahora del 21 y hasta el invierno, todo ese, cuando se va transformando el color en marrón ya seco y mueren las hojas. Bueno, esa es la idea mía, como que nos va invadiendo a poco y arriba, que justamente están nuestras cabezas, seguimos manteniéndonos frescos como siempre. Mira, a mí me encanta, yo me siento re cómodo laburando así en ámbitos públicos. Me encanta cuando me interpelan, cuando me dicen esto está buenísimo, esto no me gusta. Cada vez que llego a la mañana tengo que sacar a los chicos, están trepados las letras y bueno, espero que tomen conciencia y lo cuiden, porque la verdad lo hice y lo estoy haciendo con mucho amor. Yo amo este lugar y la verdad que me molestaría mucho que lo vandalicen, pero bueno, estaré ahí para refaccionarlo en caso de que suceda. Todo el proyectito este empezó el 15. Vinimos acá y di como la pincelada inicial, tipo con los botes, cuando los botan al agua, bueno. Lo mismo, y yo lo que hice más que una muestra fue una ambientación del lugar, que es el piso cero de Celebrar. Y bueno, hay como, creo que son 18 o 20 obras pictóricas, más algunas esculturas y bueno, un rejunte de todo lo que voy haciendo para que me acompañe mientras trabajo acá. Y el 21, que con la llegada del otoño, vamos a venir acá, ese día termino, hacemos una celebración acá, un actito chiquito y allá tiramos la casa por la ventana. Próximamente estás yendo a Europa a trabajar, contanos un poco de eso. Sí, me voy a Barcelona, a la Galería Sardinuca, fui como aceptado para realizar una residencia que dura 2 meses. La condición era, bueno, discutimos un poco el proyecto y era empezar de cero allá, o sea, no saco ventaja de ningún lado, me voy con, si Dios quiere, con mis latas de pintura, y bueno, el 9 ya estoy haciendo una presentación para la prensa allá, así como las payaseadas que hago siempre, voy a laburar en vivo, y bueno, ya tengo una presentación oficial ahí con la comunidad barcelonesa, y voy a inaugurar a fin de mayo, también así con mucha pompa, y que yo va a haber un seguimiento de parte de la galería, me van a ir corrigiendo porque son las residencias son de eso, es tratar de seguir estudiando un poco y aprender. Y en mayo me voy a Málaga, una feria grande que hay, y bueno, voy a participar como parte de Sardinuca, voy a ser como un artista residente ahí. Y bueno, y con muchas ganas, estoy fascinado. Por suerte conozco y la ciudad es hermosa y bueno. Pedí permiso a mi mujer, me dejó, pues si me decía que no me quedaba. Y bueno, se van a hacer 2 meses que uno en principio estoy, bueno, voy, pero después yo extraño mucho, soy medio familiero, así que bueno, pero le pondré mucho, mucho tesón.
Extrañaré todo lo que pueda y transformaré todo eso en obra, que es lo que más me gusta hacer a mí. La idea de las chicas de celebrar, junto a Coordinemos, ya los dije, es que todos los principios de cambio de estación hace un artista nuevo. Y me parece que es una cosa nueva que suceda esto. Así que yo encantado de ser parte y de dar inicio a todo esto. Voy abriendo puertas para que siga toda la banda atrás. Un beso grande. No fears and no problems. These moments are so kind, are so kind. Días atrás, en la sala auditorio de la Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia del Neuquén, contador Omar Gutiérrez, realizó un cálido homenaje a las mujeres de Neuquén en el día en que se recuerda y conmemora la lucha internacional de miles de trabajadoras y contó con la presencia de mujeres vinculadas a la política y a la actividad social. A 16 de ellas se les otorgó un reconocimiento por la importante labor que cumplen en la sociedad en los diversos ámbitos en los que se desempeñan. Las homenajeadas recibieron certificados y medallas de plata elaboradas por un artesano de la región. Los obsequios fueron entregados por el gobernador, el vicegobernador Rolando Figueroa, el ministro de Ciudadanía Gustavo Alcaraz y la subsecretaria de las Mujeres Patricia Maestegui. Durante el discurso, el gobernador convocó a los neuquinos a exigir del gobierno la prioridad en la atención y el fortalecimiento a cada mujer. Agradecerles que hayan podido venir hasta aquí. Este gobierno tiene el desafío en los hechos, en la coherencia de demostrar que a cada mujer la quiere cuidar, la quiere proteger, la quiere fortalecer. Hay una serie de principios hacia el 2030 que plantea la ONU. En este puente de amor, con la línea blanca que me queda claro la profundidad, yo quiero convocarlos a que exijan de nuestro gobierno esta prioridad en la atención y en el fortalecimiento a cada mujer. Nosotros queremos de cada una de ustedes que caminen, como dijo Chani, a la par o un paso adelante, porque en la discusión profunda de muchos temas, la vida nos ha demostrado que más de una vez ustedes tenían razón. Y nosotros hemos podido llegar hasta aquí gracias a esos valores que nuestras abuelas, tías, madres, hermanas, matrimonios y parejas nos enseñan. El coraje, la templanza, el amor, la responsabilidad y la solidaridad. Quien es intendenta de San Martín de los Andes, hace mucho tiempo dijo una frase que para mí cala hondo en la profundidad del ser humano, de cada habitante, de cada neuquino, de cada argentino, de cada persona que habita la tierra. No hay posibilidad en la intimidad de nuestro corazón de lograr algo si no es a partir del desafío de que el otro logre su desarrollo. Y hay una frase del Papa en el marco de una competencia que decía: cada competidor debe tomar al otro como un socio en el desafío de su propia superación. El otro nos permite, con el otro, superarnos. Por eso nosotros hemos definido un emblema en nuestro gobierno, nuestro eslogan en el gobierno es este: junto a vos, entre todos, juntos podemos más. Quiero por último decirles que estamos convencidos del tránsito de este camino. Quiero decirles que estoy feliz, estamos felices de haber podido
aprobar una ley de ministerio en el cual se levanta la estructura ministerial al rango de subsecretaría de la temática de las mujeres. Estoy feliz de esta mirada complementaria y amplia. Estoy feliz de esta diversidad que queremos integrar y fortalecer. No hay ninguna posibilidad de una marcha atrás, un paso atrás. Aquí, en este gobierno, empezamos 4 años en los cuales hemos dado vuelta a la página. Y quiero decirles que vamos a dar mucho más que un paso en el fortalecimiento de la identidad de género. A ustedes les estamos agradecidos, les felicitamos y no hay posibilidad de errar. El camino lo han marcado ustedes. Muchas gracias. La subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, dijo que no se trata de un día comercial, sino de conmemoración y reflexión. El 8 de marzo no es un día comercial. Empecemos a ver qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Que las cosas siguen sucediendo. Otro tema es, hoy es el Día de la Mujer y nosotras somos la subsecretaría de las Mujeres. Como decía recién Marianela, hay varios colectivos de las mujeres. La palabra mujer nos remite a una sola cosa, a una mujer, que es la que nos da el origen en general, que es el mensaje del patriarcado. La palabra mujeres nos incluye absolutamente a todas. Estuvimos en Andacoyo, decían altas, flacas, gordas, y yo digo, mujeres que siguen repitiendo la historia patriarcal, mujeres que siguen siendo abusadas, sometidas, tratadas, prostituidas, y todos los días tenemos una muerta porque el patriarcado sigue vigente. Hombres con poder que matan solamente porque son mujeres. Las mujeres debemos ser la única cosa que morimos porque somos, por ser mujeres. Entonces, a través de esta subsecretaría que estamos incorporando, en el gobierno está incorporando la idea de género a través de estos colectivos, a través de las mujeres, transversalmente, en todos los ámbitos, reconocemos absolutamente a todas las mujeres. Las mujeres por elección, las mujeres profesionales, las analfabetas, las que no lo son, las investigadoras, las pintoras, las trabajadoras. Todas estamos incluidas. Y la buena noticia, chicas, es que los varones se están sumando a romper el estereotipo, porque también ellos están encorsetados en el proyecto patriarcal. Y hoy quieren caminar al lado de las mujeres para lograr una vida mucho más feliz. Muchas gracias a todas. El martes 22 de marzo, en el marco del Mes de la Memoria, quedó inaugurada en el hall de la Legislatura neuquina la muestra Huellas de Desapariciones de Helen Sout. Huellas de Desapariciones es una muestra itinerante del Centro Cultural Haroldo Conti de la ciudad de Buenos Aires, donde la fotógrafa nos muestra el rostro de la desaparición. De la mirada de las madres, de los sobrevivientes, la mirada de Julio López, la de los hijos, el rostro del desaparecedor y el Ford Falcon, la burocracia y los aviones de la muerte, los campos de concentración, la escuela Bucetich, el escrache, la imagen de Pablo Míguez, la despedida de los padres frente al río donde arrojaron a los desaparecidos con el ánimo de que nunca aparecieran.
La idea de nuestro vicegobernador, Rolando Figueroa, es que tanto la Casa de las Leyes como el hall de esta hermosa legislatura sea un lugar de encuentro, un lugar sobre todas las cosas de democracia, como es la legislatura, un lugar donde se representan todos los partidos políticos de la sociedad neuquina y donde tenemos que aprovechar en estas fechas conmemorativas, como fue hace unos días el Día de la Mujer, como es ahora en este caso la conmemoración de los 40 años del golpe militar, que sean momentos de no olvidar, al contrario, que sean momentos donde uno debe seguir con la lucha, donde se debe seguir trabajando y donde debemos dejar de lado las banderas políticas para todos juntos trabajar. En este caso, Helen ha podido traer una muestra donde realmente cualquiera que la recorre puede, con piel de gallina, poder ver los rostros de mucha gente que sobrevivió a esto tan terrible que se vivió en la Argentina, algo que no debemos volver a vivir nunca más y algo que debemos, todas las personas que somos dirigentes y todas las personas que trabajamos en ámbitos políticos, enarbolar las banderas para que en estas fechas nos unamos todos juntos y trabajemos para que nunca más vuelva a pasar en la Argentina lo que pasó. Inaugurando la muestra aquí en la legislatura denominada Huellas de Desapariciones. Por supuesto, en este tiempo donde estamos a punto de conmemorar 40 años del golpe militar del año 76 en la República Argentina, y por supuesto es una muestra más que ayuda a mantener viva la memoria y la necesidad de no olvidar que tenemos todos los argentinos, y desde ya en nuestro caso, por supuesto por la decisión de las autoridades de la Cámara, tenemos esta posibilidad de que esta muestra esté abierta a todo el público, a todo el pueblo de Neuquén que quiera acompañarnos durante 10 días aquí en la legislatura de Neuquén. En este momento están los juicios. En Neuquén, ¿estás conforme con cómo se ha venido trabajando en esto? Estoy conforme, por supuesto, que los juicios sigan adelante, que este proceso de búsqueda de justicia y de sanción al terrorismo de Estado no se frene, y ojalá no se frene nunca. Por supuesto, hay detalles en relación a las condenas que uno puede discutir. En algunos casos parecería que son demasiado benévolos algunos jueces con algunos genocidas, pero bueno, confiamos en que cumplidas todas las etapas judiciales, realmente se haga justicia en la República Argentina, y mucho más en lo que a nosotros nos concierne, que es en la zona de la provincia de Neuquén. La muestra Huellas de Desapariciones podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 18, desde el 22 de marzo hasta el 4 de abril, en el hall de la legislatura de la provincia del Neuquén, en calle Leluar 810 de Neuquén Capital. Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.